Hola, gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en el capítulo 7, creo que ya es, no sé, algún capítulo de Tomb Raider. Y bueno, ya parece, ya vamos vestidos apropiadamente, como Lara es. Tenemos bastante munición, no se parecía. Vamos a matar a esa rata, porque nos va a dar mucho por culo si la matamos. Ala. Vamos a mirar los objetos que tenemos, porque como ayer cogimos varias cosas, mira todo lo que tenemos, ¿sabes? Vamos a coger semiautomática, 9 disparos, no. La 9 milímetros que quería, ¿cuál era? Ah, mira, estas, las balas esas era para esto. Vale. Vale, esto es una pistola eléctrica. Dejado activo inconsciente de manera instantánea. Vale. Una Magnum semiautomática. Lo mismo, me voy a quedar con la Magnum. ¡Me gusta! I like it. De todas formas, voy a intentar usarla lo menos posible, ¿vale? Aquí hay mierdecilla. Vale. Estamos en las alcantarillas del Louvre, así que estamos debajo del Louvre. No vamos a estar encima, por supuesto. Aquí, a ver qué hay. Hola, quiero ver qué hay aquí. No me acuerdo de esta parte del juego mucho. Oh, mira. Hay un botiquín. Perfecto, un botiquín. Vale, pues bajamos. Aquí ya no hay nada que hacer. Ta, 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 ta. A ver, venimos de por ahí, así que vamos por acá. Aquí en un pliqui. Hay una rata, que vamos a pasar un poco de ella. Vale, aquí no hay nada. Bueno, hay otra salida, pero primero vamos a comprobar. Ahora. Esta me quería pegar, ¿eh? Vale. Aquí parece que hay agua, así que vamos a tener que nadar barra bucear. No sé si vamos a necesitar bucear, pero bueno. Bueno, ¿qué tal? ¿Os está gustando el juego? Ay, sí, me encanta este juego. O sea, me desespero con los gráficos mucho, pero en el fondo me gusta. Le tengo mucho cariño porque ha sido uno de mis primeros juegos, ya lo dije, pero mira qué super calidad de reflejos, madre mía. En fin. Yo jugaba en mi antiguo ordenador sin reflejos, porque no podía mi ordenador. Muy triste, pero era así. Demasiados juegos tenía, o sea, demasiados gráficos tenía este juego para mi ordenador antiguo. Bueno, pues aquí tenemos otra rata que nos quiere dar un poco por culete. De hecho, esto lo puedo bajar. Vale, necesito ser más fuerte. Así que vamos a ver. ¡Eh! Un cargador. Che, 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 que he visto un cargador. Vale. Genial. Vale. Esto perfecto. Vale, por aquí no se puede ir. No acuerdo, mira, ya de esto, Vale, ah, ya me acuerdo de esto, madre mía. Este capítulo va a ser un poco aburrido. Le predigo. No hay nada aquí para accionar, pero. A ver, hay que hacer parkour en este capítulo. Que bueno, es un Tomb Raider. Ah, mira, por aquí es por donde íbamos. Si íbamos en vez de optar por ese camino, optábamos por ese. Vale. Hay que tener cuidado no caerse ahí abajo porque mueres. Y yo casi me caigo ahora. Sube, cariño. Gracias. Vamos a ver qué hay por aquí primero. Yo miro todo. Pero como no me acuerdo tampoco muy bien, ahí hay que ir seguro. Por aquí es por donde volvemos. No hay nada que brille, así que volvemos para atrás. Tun, 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 tri, tun. Por aquí hay. Esto se tiene que parar en algún momento y es ahí cuando tengo que pasar. Pero hasta que no esté parada no puedo. Es verdad que había que hacer parkour para pararla. Si no, mira, por esa tubería es por donde hay que ir. Vamos para allá. Perfecto. Ese desagüe podrá con mi peso. Vale. Para arriba. Tucutú, llegamos para arriba. Hala, para ahí. Ah, no, vale, que tengo que seguir subiendo. Muy lógico todo. Vale. Vamos a ver qué hay por aquí. Tiri, 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 tiri. Una palanquilla. A ver qué hace esta palanquita. Sabía yo que eso se paraba. Me acuerdo, me acuerdo. Y ahora hay que moverla un poco para poder pasar por donde no hay aspa. Es un poco estúpido porque pasa perfectamente, Lara. Tú lo sabes, yo lo sé.
No, no, en modo andar era, ¿no? Para no caerme, en modo andar. Vale. Perfecto. Es mejor hacer esto en modo andar. Os aconsejo. Consejo gratis que os doy. Vamos a mover esto. No gira. Mis Vale. brazos no tienen tanta fuerza. Necesitamos un poquito más de fuerza, parece ser. Y esa fuerza creo que la conseguimos con las aspas. Así que vamos a ir directamente a las aspas. Bueno, vamos a ver si... No, si vamos directamente a las aspas. Porque al mover las aspas yo creo que nos da la fuerza que necesitamos. Súper cutre el sistema que tiene esto, este juego. Lo de la fuerza a mí me parece un poco extraño. No tengo fuerza, pero muevo unas aspas y ya tengo la fuerza suficiente. No tiene sentido. Pero bueno, es otra forma, tampoco... Vale. Por aquí y bajamos. Me podía tirar y perder vida, pero paso. Bueno, quizás a esta altura ya si me tire. Aquí ya me puedo tirar, no va a pasar nada. Vale, y ahora hay que darle otra vez toda la vuelta al coso este. Aquí hay que saltar. Oh, casi. Bueno. Vamos a por las aspas estas. Vale. Para arriba. ¿Ha querido algo? Creo que tengo la fuerza suficiente como para girar esas llaves de paso. Vale, ahora ya podemos girar las llaves de paso. Vale, hay que Creo que girar. tengo la fuerza suficiente como para girar esas llaves de paso. Vale, pero yo quiero pasar por aquí. Que he visto munición y tiene que ser para mí. Está un poco caliente esto. Vale, ahí hay una llave de paso, perfecto. Vale. Hay que encontrar tres llaves de paso, creo que eran. No era, ¿eran seis? ¿Eran tantas? No. No me acuerdo que yo que fueran tantas, ¿eh? Vale. Esto fuera. Vamos por aquí. Por aquí no puedo ir. Kevin. Bueno, vamos a ir abriendo las llaves de paso que nos encontremos y ya está. Mira, para arriba. No, no puedo hacerlo. Lo he intentado, pero no se puede. Hay que agacharse y hacerlo bien. Hace un poco de calor aquí, ¿no? Me dicen. Para el ventilador y hace calorcillo. Hala. Para abajo, Lara. Que hay que abrir llaves de paso. Vale, arriba había una, hemos visto. Al principio no sé si había una, ¿no? O no. Pero mira, yo no sé por qué por ahí no he podido pasar. Debería haber podido, pero bueno, da igual. Vamos a ir al principio. Creo que aquí había una. O aquí se quejaba por otra cosa. No me acuerdo. No, aquí no había nada. Como mucho era aquí. ¿Y aquí qué decía? A ver. Nada, Lara. No me acuerdo, tío. Tengo memoria a pecho. Lo acabo de hacer, ¿eh? Cago en todo. Vamos, Peñi. Vale, vamos por aquí. Para arriba, Lara. He dicho que para arriba. Venga, tira para arriba. Aquí había algo que tenía necesitaba más fuerza, pero no sé si con esto si era una llave o no. Pero que era algo, me acuerdo. Estamos arriba. Parece que hemos llegado arriba, sí. Sí, era una llave de estas. Menos mal que me he acordado de esta. Pues está, yo creo que fue la más difícil que me costó encontrar. Me está atacando la rata de mierda. Vale, ya tenemos dos activadas, dos de seis. Bien, bien. A ver, rata. Te estoy ignorando. Vale, hemos abierto esta puerta. ¿Dónde estamos, tío? Me he perdido. Ah, vale, estamos aquí. Vale, pues ahora hay que subir. Ahora sí que sí hay que subir. Por el este que está en este lado, el tubito. Aquí está. Ajá. Para arriba. Bueno, tío, porque podíamos haber empezado directamente en el loop, pero no, te meten en un capítulo de las alcantarillas del loop para colarte y no entrar en plan turista, ¿sabes? Vale, podemos hacer así ahora, perfecto. Y perfecto. Bueno, dentro de 2 días es mi cumple, no sé. Bueno, dentro, para vosotros. Mañana es mi cumple, sí, para vosotros mañana es mi cumple. ¿Qué tal?
tengo ganas. Lo celebro otro día, pero vamos andando tranquilamente. Lo celebro el sábado que viene, pero bueno. Mi cumple es dentro de 2 días. 2 días para mí, 1 día para vosotros. Cumplo 22 ya, estoy mayor. Wow, vale, ahora se apaga esto, la corriente. Oh no, sube. Sube, ¿eh? Oh no. Subía un poco el agua, quiero recordar. Vale. Ya tenemos la segunda encendida. Vamos a quitarnos esto de andar, que es solo un incordio. Y subimos por aquí. Ahí podías haber llegado una más. Si no, automáticamente te pones ahí. Un peldañito más. Vale. Aquí no hay nada. Por aquí no puedo pasar porque está la corriente, pero por aquí hay que subir. Vamos para arriba. Vale, izquierda o derecha. Voy a ir primero a derecha. Vale. He hecho bien en ir primero a derecha. Esto de aquí arriba, vale. Vamos a ver qué hay aquí. Tiki 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 tiki. No sé qué hay, ¿eh? Aquí había una llave, creo recordar. Una rueda que había que girar. Sí, ¿veis? Tengo una memoria, de verdad. Hace que no juego, en serio, años, ¿eh? Pero me acuerdo, tío. No entiendo por qué. Es de estos juegos que te marcan y te acuerdas de las cosas. A ver si terminamos hoy esto. Nos faltan solo dos. Y una seguro que está pues por el otro lado. Y como no me la quiero jugar, vamos a hacer el camino. A ver. No. ¿Por qué lo haces cuando te da la gana, Lara? Ahora, nos hemos pasado, Ángel. A ver, súbete, por amor de Dios. Ya está, gracias. Vale, tenemos que dar la vuelta otra vez. Podríamos intentar caer aquí, pero os digo por experiencia que es muy complicado caer justo ahí. Aunque a lo mejor... Bien, lo he conseguido. Se puede volver, dar la vuelta y todo eso. Tardáis un poco más, pero bueno. Este no es mi taza de Batman. A ver. Por aquí no hay nada, pues... Ah, vale, ahora tengo que escalar eso. Vale, 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 vale. Por eso hay aquí... Aquí, ¿dónde era? No me acuerdo, había que seguir escalando, pero no me acuerdo de por dónde. A ver, vamos a andar. No me quiero caer. Andar, no en sigilo, siempre me equivoco, macho. No tengo ni idea de lo que hay que hacer ahora. Si soy sincero. Sé que había un parkour extraño en alguna parte del mundo. Vale, quiero salir por aquí, gracias. No me acuerdo qué había que hacer. A lo mejor nos tenemos que tirar abajo. Puede que sí, no es ninguna tontería. A ver, por aquí arriba no parece que haya nada más. Voy a echar otro vistazo por ahí a ver si puedo hacer algo desde ahí, pero yo creo que no. Ueh, que te caes. A esa ya hemos llegado. Esto se tiene que parar porque esta es la puerta final. Ahí se para eso y yo creo que nos tenemos que tirar. Voy a tirar. Sí, porque ya hay agua aquí. No nos pasa nada porque hay agua, ¿veis? Y ahora creo que hay que bucear hacia abajo. Vamos a coger aire. Bucear abajo, pues no se puede bucear hacia arriba. Juraría que era por aquí. Sí, era por aquí. Vale. Nos faltan dos llaves. Recordemos que nos faltan dos llaves. Por aquí. Por ahí había, estaba tapado y no se podía hacer nada. Ahora hacia aquí. Tenéis tiempo de sobra, pero si lo hacéis del tirón mejor, que si no luego os mareáis con la cámara y todo eso. Vale. Pues parece que hemos ido a otro sitio, que aquí tiene que haber otras dos. Ah, mira, este es el parkour que me acordaba yo extraño. Vale, 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 no te me pongas así. Es por qué lado era. Por este, porque por eso no se puede. Vale. Este era el parkour extraño que me acuerdo yo que era un poco peculiar. ¿Vale? Puedo escalar eso. Aquí hay un coso de estos. Sí, los llamo cosos. Aquí no se puede hacer nada. Vale, podemos ir por aquí o por el cable y no sé yo qué va a ser mejor. Voy a intentar saltar aquí. No, soy... Yo creo que ahí estaba bien, pues situado, sinceramente. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a coger el cable.
Que debe ser el que es más fácil ir por el cable. Aunque claro. A lo mejor. Ah, es que si pudiera echar una periférica, a ver qué hay por ahí. Vale. Es que vale, el cable es directamente para esto. A ver. Cable lo que puedo hacer es bajarme ahora ahí y ya está. Es que luego hay que ir a la parte de atrás. Ah, lo veréis. Me acuerdo perfectamente. Un poquito más. Ahí. Ahí. Perfecto. Vamos a andar. Sigilo, no andar. Ahí, gracias. Siempre me equivoco de tecla. Vale. Tenemos otra abierta. Nos falta una. Y 4 minutos de vídeo. ¿Me dará tiempo? No me dará tiempo. Por aquí hay algo que hacer. Se puede hacer algo hacia aquí arriba. No, son unas caídas trampa para hacerte perder tiempo. Yo caigo. Soy tonto. A ver. A ver. Vamos a andar. Vamos a andar. Tengo que tener el cable encima y creo que estoy perfecto aquí. Un poquito más hacia mi derecha. Aquí. A ver si aquí. Aquí, perfecto. Vale. Quitamos el andar este, que es una estupidez tenerlo puesto ahora. Y este es el parkour horrible, horrible no, pero difícil de ver que había parkour aquí. Porque claro, dices tú, vale, ¿y ahora qué hago aquí? Pues te puedes colgar, sí, chavales. La verdad está tan fuerte que se puede colgar. Más para arriba. Ya te falta menos. Venga. Bien, 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 nada, bien. Vale, por aquí había. Ah, por aquí se baja lo que habíamos visto antes, ¿vale? Ahí está la última llave. Creo que puedo realizar el salto. ¿Qué salto? Hombre, este es que... Válgame, si no, este no podías. Vale. Vale, ya están todas encendidas. Eso, o sea, separa la que teníamos ahí arriba, separaba. Que ahí es por donde hay que pasar, por la puerta, todo esto para apagar esto. Ahí arriba no hay nada, ¿verdad? Y ahora tengo que ir ahí. Creo recordar, no sé. Por eso decía lo de que creo poder realizar ese salto. Es porque tenemos que hacer así. Voy a guardar. Voy a guardar. Guardamos. Aquí. Sí. Gracias. Vale. A ver, vamos a guardar y vamos a intentar hacerlo bien. No, me tira mal. Bueno, pues cargamos otra vez, pero llegamos de sobra. Cargar. Cargar. Y ya está. Ahí, estoy saltando súper mal. Está difícil el salto ese. Cargar. Cargar. Vale. A ver. Llega sin. Vale, ahora ya está, perfecto. Es que hay que caer ahí. En el otro lado no te agarras. Vale. Vamos a ver qué hay aquí. Esto es opcional, seguro. Así que aquí va a haber cositas. Esto es más opcional que yo que sé. Porque por el otro lado te caes directamente al otro lado. Ah, no, mira, pues esto venía bien, súper bien para hacer esto. Y directamente te saltas todo lo que. Toda la subida por el otro lado. Está muy bien. Vale. Ah, tengo que saltar ahí. Perfecto. Ahora vamos a guardar la partida. Y bueno, gentecilla, lo voy a dejar por aquí. Yo creo que por hoy está bien. Bueno, gentecilla, pues espero que os haya gustado este vídeo, que deis like favoritos y suscribáis a mi canal, que son 4 clics y a mí me hacéis feliz. Y para cualquier sugerencia, pues me dejáis en los comentarios o en el Twitter que dejo en la descripción, como siempre. Y nos vemos mañana. ¡Chao! ¡Adiós!